De acuerdo, y ahora sí dándoles la reseña de Casio Pizza y Rotisserie, no sé cómo se pronuncia eso, específicamente en el desayuno, ya he ido varias veces a este restaurante a desayunar y se me hace un muy 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 buen lugar. Bueno, vamos con el servicio. El servicio 10 puntos, siempre que he ido son muy atentos, muy amables, tienen suficiente personal para atender todas las mesas. Y pues la verdad están atentos para cualquier cosa que necesites. El sabor de la comida le doy 9 puntos. La verdad, el sabor es algo fresco. Tiene ese como que aspecto como que llenador, pero al mismo tiempo sabe como muy saludable. En cuanto a porción de la comida, le doy 9 puntos. Dependiendo del platillo, hay platillos que se ven muy robustos y hay platillos que se ven un poquito más tranquilos, como el waffle activado. Aún así, que no te dejen engañar si quedas satisfecho con ese tipo de platillos. Precio de la comida, 8.5 puntos. Le doy esta calificación porque hay ciertos platillos que de repente el precio es muy alto en comparación de los otros platillos. Sí tienen un menú algo variado, pero cuando he ido veo el menú y a veces también como que con los precios trato de hacer combinaciones de diferentes platillos y no te da muchas opciones a eso. Y por lo general termino a veces pidiendo lo mismo o no hay como que esa caracterización de escoger diferentes platillos que anden como que en cierto rango de precio. Y en cuanto a experiencia, pues le doy 9 puntos. En general es un lugar pues fancy, pero está más tranquilo al parecer en los desayunos. Puedes tomarte un desayuno a gusto, relajado. Me gusta mucho que está como al aire libre, sobre todo al que yo voy, que es por la Cacho. Entonces está bastante bien el restaurante en cuanto a desayunos. De calificación le doy 9.1 puntos, que es el promedio de los demás aspectos. Y aquí les dejo un ejemplo de consumo. Fuimos dos personas las que desayunamos. Se pidió un waffle activado, chilaquiles fagioli con costilla, un latte, jugo de naranja y el café, haciendo un total de 614 pesos. Nada mal para hacer 312 pesos, pongámosles un promedio de 250 a 300 pesos por persona. Entonces, nada mal para el tipo de restaurante que es. La verdad, yo no he ido a comer, a cenar. Creo que en la comida, en la cena, es un poquito más caro, un poquito más nice, más fancy. Entonces, ya tendré la oportunidad un día de estos a ir a probar en otra ocasión en la tarde para ver qué tal está el menú y la comida en esas horas. Muy bien, yo soy DJ Raf, espero que les haya gustado esta reseña del restaurante Casio que está ubicado en Tijuana por la zona Cacho. Nos vemos en el siguiente video.